Aquí estamos en, en un entorno maravilloso como es el Cotillo y haciendo eh, la invitación y el llamamiento a la gente para que el domingo 22 acudan a nuestra tercera marcha y carrera por la esperanza frente al cáncer de mama, que es el tercer año que lo celebramos aquí en Cotillo. Esperamos que sea un día un día emocionante para nosotros desde luego desde la asociación lo es porque es una, un acto en el que nos juntamos mujeres que hemos pasado por la enfermedad eh, con familiares eh, con gente que nos apoya y bueno pues es un momento emocionante el, el luchar eh, de manera simbólica pues por las que han pasado por la enfermedad por las que lo están pasando ahora por las que ya no están entre nosotros, hacerles un pequeño homenaje y por las que vienen para, para favorecer que ellas se encuentren en unas condiciones mejores por las que, por las que pasamos nosotros. ¿no? Decir que siempre todo lo que se recauda en este evento va a ir directo a, a la investigación. De cáncer de mama y a los servicios que prestamos a, a los pacientes, a las pacientes, eh, tanto a nivel psicosocial como a nivel físico, con nuestros eh, talleres de, de ejercicio físico y de piscina. Y lo que intentamos es mejorar la calidad de vida y, y crear un, un entorno, un punto de encuentro para las mujeres donde puedan encontrarse con otras que han pasado por lo mismo y que las comprendan y, y entiendan por lo, que, por lo que están pasando. Nada, marcha, carrera frente al cáncer de mama, un placer. Y sobre todo hacer llamamiento por parte de, del Ayuntamiento de la Oliva a la participación por parte de la ciudadanía, porque creo que es importantísimo el apoyo. Tratar de aquí que, que bueno tanto la Consejería de Bienestar Social como toda la institución está en el apoyo, firme, y bueno, agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura por esta organización y esta tercera edición en el municipio de La Oliva, de la mano con ellos, obviamente, y estaremos para apoyar. Una edición más de esta carrera, solidar esta carrera solidaria contra eh, el cáncer, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer, eh, la tercera vez que se celebra aquí en, en el Cotillo con un escenario, pues como ya, como ya hemos visto, eh, envidiable. Eh, vengo en representación del Cabildo de Fuerteventura de todas sus áreas, realmente porque el apoyo de, de este grupo de gobierno a un evento como este es un apoyo incondicional, sin duda, una causa solidaria, pero también deportiva. Y como consejero de deportes quería destacar, pues el papel que juegan también todas esas asociaciones que sin tener en su objeto social el deporte como finalidad única, en este caso es más eh, un objetivo sociosanitario de la salud, eh, sí es cierto que utilizan el deporte como herramienta para poder eh, llegar a esos fines. ¿no? Me consta no solamente con el desarrollo de este evento, como es la carrera solidaria eh, contra el cáncer de mama, sino también con actividades deportivas que de manera regular... Eh, ya promociona esta esta asociación española contra el cáncer aquí en Fuerteventura. Nada, el primero que nada agradecer a, a esta asociación contra el cáncer la gran labor que hace y desde el ayuntamiento de La desde la, la concejalía de servicios sociales, como no puede ser de otra manera, eh, estamos siempre apoyando este esta esta marcha carrera que se celebra, celebrará el domingo y a los que invitamos a, a toda la ciudadanía a participar porque al fin y al cabo es un una muestra más de, en apoyo a estas personas que están sufriendo el cáncer de mama o lo hayan sufrido es un acto que se puede venir en familia y pueden participar lo cual desde aquí de, del cotillo desde el ayuntamiento de la oliva le digo a la ciudadanía que, que participe y, y apoyen a estas personas que están pasando por estos momentos o lo han pasado. Sí.